Volvemos, que no se estaba grabando. Lo dicho, este vídeo es un paquete sorpresa de Navidad de mi peque María Scrap. Habíamos abierto lo primero que era, venía lo que era la tarjetita, que viene con un arbolito. Luego venía envuelto, con cuidado, no vamos a menearlo, como dice ella, esta bolsa de bolitas de por spam, que pone cuidado que vuelan. Aquí no tenemos todavía, o yo todavía en los bazares no he visto así chiquitinas. A ver, creo que ahora sí que está grabando. Ahora esto que nos habíamos quedado supuestamente aquí. Aquí en los bazares yo no encuentro. Es una carpeta de embossing. Mira, vamos a abrir. Mira. A ver, a ver. Mira. Mira. Aquí con las recetas. No sé si lo vamos a ver. Son flores. Es una, son unas cenefas de flores. No sé si se va a pegar. O sea, es una de cenefa de flores. Muchas gracias, Mari. Esto, una carpeta de embossing. Luego la guardo. Aquí, ¿qué hay? ¿Ve? Esto tampoco. Esto tampoco hay. Mirad, no sé si es una o que viene. Sí, es una. Un stencil de una flor. Tiene forma de como si fuera una rosa. Eso, otra cosita que yo tampoco encuentro. Mira, que luego me dicen a mí que encuentro mogollón de embaracado y muchas cosas que encuentro. La nariz encuentro demasiado. Oh, oh, a ver. Aquí no sé yo si esto es el frágil. Sí, sí, sí. Vale. Lo dejo. Lo saco, pero lo dejo. Que no sé si se habrá caído algo o no. Pero lo dejo. ¡Ay, lo que estoy viendo! Quitamos los con los petetes. Ese lo dejamos para el último. Este creo que no para mí. ¡María! Creo que esto es para ti. Espera, chicas, que esto no es para mí. María. Esto es para mí, hija. Que viene por aquí. Creo que esto no, esto es lo último. No, si sí, no, creo que hay algo que se rompe. Sí. Es que se va a quitar las gafas. Es que nos han puesto gafas a todos. Toda la familia con esto. La pandemia de leche. Un sobrecito de filtro hecho a mano por ella. Que hay. Que hay un copo que. Luego lo pegamos. Que luego se pega. Aquí con Papá Noel o Santa Claus. Y aquí mi letra. A ver, vamos a ver. Sí, la creo que está cosida. Sí. Eso para que lo lleves al colegio. Una libretita chiquitina y un boli. Vamos a abrir la libretita porque total no iba a durar mucho guardado, así que. Ay, qué chuli. Qué papá no es, más chuli. Ay, mira que ves con más chiquis. Ay, que ves con más pequeñajo, Mari. Ay, este se escapa el copo de él. Ay, luego le pego, vale. Tiene un llaverito para llevar. A ver. No sé qué abrir. Ay, suéltalo. Ahora. Llaverito y la agendita para escribir.
Es lisa. Y aquí con la gomita y aquí, ¿dónde está? Y aquí el boli para llevarlo y escribir. Me voy a pintar la mano. No, aquí. Ay, se me cae todo. Y el boli que ay, mira, que pinta azul. Anda, mira, en vez más chiquitino, más chulo. Aquí, eso luego cogen la pistola y lo pega. Toma tu gafa. Mira, chica, no me lo deja, ¿eh? Se lo lleva. Muchas gracias, Mari. Se lo lleva. Así me lo voy a quedar, ¿eh? A ver. Ahora viene, este sí que es para mí, porque viene la A, viene la A de Aurora y viene una pincita, que a mi hija no sé si vendría una pincita. Mira qué majitas. Ah, esta la ha pintado ella y la ha pegado. Ah, pues yo tenía pinzas, pues ya me ha dado una idea, Mari. Ya me ha dado una idea. A ver. Ya lo que me ha chocado son los velcros estos chiquitines. Que luego ya te digo. ¡Ah! Esto tampoco hay aquí, Mari. Muchas gracias por la bolsita. A ver, yo encontré. Sí, la última vez que fui al Teddy fue. Sí, que lo estaba poniendo la chica. Un kit de cúter en el que venían tres o cuatro mini cúters como este. Y ella me ha mandado el que yo tengo y en redondo, en color rosita. Muchas gracias, Mari. Ya sabes que en el mío te va a... No sé si dentro de la caja que te tengo que mandar de hierro o fuera irá aquí, pero la bolsa me ha encantado. A ver, a ver, a ver, que aquí hay más cositas. A ver, esto, mi peque María Escra. ¡Ostras, Mari! Estos son adornos de... Creo que de resina. Y yo me he pedido resina. Aunque ya tengo moldes de antes que hacía con resina uva. Me he comprado... Y justo ayer me pedí en el Resin Pro. Mira, es este, mi peque María Escra. Unos botes de resina de la que seca en menos tiempo. El kit este de para hacer moldes. ¡Ostras, Mari! Nosotros no ponemos árboles de Navidad, ya no adornamos. Pero esto lo pondré colgado con alguna chincheta por casa. ¡Qué chulo! ¿Qué pone aquí? Mary. Ah, que pone Mary Christmas, que diría así. Muchas gracias, Mari. Hay que tener cuidado con la resina. Ay, esto es una campanita con un ciervo. Ostras, mira, chicas, una campanita con un ciervito. Muchas gracias. Ya tenemos por lo menos para decorar algo. Mira, yo estos moldes no tengo. Pero me da no sé qué. Espera, que lo voy a meter. No sé que se fastidie. No, no, no. Aquí metida. A ver, a ver, a ver. Vienen todos con su... Para la colección. Ah, un angelito. Pues este año, Mari,
La casa la vamos a decorar gracias a ti. Gracias a ti te vamos a decorar las casitas. Eso sí, a mi nieta no se lo voy a enseñar, ¿eh? Porque luego dice, abuela, quiero uno. Digo, no, no, esto me lo han regalado a mí. Mira, qué angelito más bonito. Qué bello. Y por detrás con su estrellita. Y para colgarlo. Muchísimas gracias. No se lo enseñaré, lo que te digo, Mari. A ver, seguimos sacando paquetes. Yo saco sin mirar, ¿eh? Espero que no los tengáis. Y si lo tengo, me da lo mismo, Mari. Me da lo mismo. A ver. Eso no vale, atármelo. Ay. A ver. Nervios. A ver, lazo para aquí, aguardamos. Y ha puesto en algunos papelitos, ha estampado el bastoncito de Navidad. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dices, querido? Esperemos que no lo tengas. Mira, yo esta marca no la encuentro. ¿Cómo? No lo... ¿Ves? Y troqueles. ¿Ves? Como di... Lo que digo. Luego me decís que yo encuentro. Por las plantillas. Mira, me lo voy a guardar. Y los troqueles, son dos troqueles de 12 cenefas. Los voy a guardar para decirle al chinito mío o al otro chino que tengo algo más de confianza, a ver si puede trabajar con esta casa. Porque una vez en una tienda que había en Bilbao, cuando yo trabajaba, sí que tenían, pero esa tienda la cerraron. Tenía troqueles, grandes perforadoras, papeles, de todo, de todo. Qué bonita, Mari. Mira, como no he hecho todavía las tarjetas de Navidad, ya verás. A ver. A ver, ¿qué más? ¿Ven? ¿Cómo sí que me iban a gustar? Aunque lo tendría repetida. Espero que le deis uso. A ver. Este ya me la fastidia. Es más fino. Este le rompo. Que es más fino y el nudo no puedo. A ver, a ver. Y esto tampoco. No vale. No vale. Esta marca aquí tampoco hay. Esto tampoco hay. Qué chulo. Y lo estoy sacando todas. Pues se lo voy a bajar los envoltorios así. Mirad. Estrellitas de la marca J&E. Soy muy mala. Las que tenéis esta marca. Con las medallitas, las cadenas, los corazones y todo eso. Aquí en Baracaldo, en el País Vasco, donde yo vivo, no hay. Muchas gracias, ¿eh? Mira, esto ya sé dónde lo voy a meter. En unas cajas que he cogido, que todavía no los he grabado. Y mirad. Unos bollos. Uy, ya tengo, estoy pensando en comer. Unas bolitas como si fueran caramelitos. Que vienen con unos agujeritos para hacer, adornar unos tazos. Nos van a venir súper bien, pero... Ah, sí, las estrellas también tienen agujeros, que estoy viendo. Joder, Mari. A ver, a ver. Más chorrada, jaja. Ve, yo lazo. El lazo te lo he quitado, Mari, pero la cordecita está tan fina, no. Esta te la corto. La cuerda te lo corto. A ver, a ver. Qué chuli. Me manda cosas que no tengo.
Como esto, esto tampoco hay. Ay, mira, para las princesas. ¿Ves? Sí, es que... Mirad, unas coronitas. Son plástico, creo que son de plástico. De plástico duro, tiene pinta. Qué bonitas. Y unas cerezas. Ay, mira, y viene con apósitos para ponerlas. Como tipo 3D, pues de esos. Qué cosas. A ver, más chuches. Este me le quedó. Esto me lo quedo. Ay. Ay. Esto me lo quedo. ¿Qué será? Ay, mira. No. Pero aquí puedo poner. Mira, dos rodajes de un árbol, como digamos. El tronquito de madera que vienen con sus aritos para saber los años que tienen los tronquitos. ¿Esto es resina? Mirad, unos accesorios, 6 piezas de resina para poner en un árbol de boda. Que vienen, son unas palomitas con un corazón. Pone que son de resina. Muy bonitas. Las podemos luego pintar porque vienen en blanco. Accesorios baby. Lacitos. Azules. Yo tengo troquel para hacer de unos troqueles, de unos lazos que cogí en AliExpress, pero no son iguales. Muchas gracias, Mari. ¿Ves? Ya nos va quedando poco. A ver si pone algo. Luego, para que puedas trabajar. No, sí, con los que ya me han mandado. Ya. Las bolas las voy a usar. Y van a ir para ti casa. Ya verás, para que juegue la María pequeña. Mírate. Pues me lo iba a haber cogido y no me lo cogí. Mira, un kit de espátulas para hacer mis medias o dar eso. Que yo tengo, como le he dicho a María, que me quiero intentar hacer, en vez del mantel donde estoy grabando, el mantel propio mío. A ver, y esto son 3 buriles que los podemos usar para la tabla de marcar o para hacer las florecitas, porque la parte de arriba estas son más gorditas y estas nos valen para enmarcar, que son más finos. A ver, a ver. Adornito, este es el último. Luego ya nos faltaría el que ponía último. Vamos a ver. Vamos, este que es cuerda, lo corto. A ver. Suena, suena, suena. Espérate, la resina lo vamos a meter con el angelito. No sé qué sé. Pero no sé. No, menos mal. Digo, si no ya te iba a matar. Mira. Mira, esta marca sí, pero la otra no. Mira, como una florecita o unos adornitos. Esta marca sí que veo en un chino que yo les digo
que cuando estoy en el McDonald's, que se llama Lichu. Esta marca sí que tienen. Pero mira, hojas, perlas. Esta marca no. Y estoy que chino. Estoy que chino. Y mira que le digo a Jaime. Jaime, porfa. Trabaja con J.I.E. Y un día que le dije, estaba un chico y dice, sí, la marca J.I.E. tiene manualidades. Y dice, sí, sí. Digo, por eso quiero que me traigan manualidades. Pero no me ha traído. Mañana si voy, les voy a bajar todas las referencias. No, mira, sin abrirlos. Les voy a bajar para que lo vea cómo es. Los paquetes. Eso, una son una mariposa y otras son unas hojas. Muchas gracias, Mari. Y escucho, que hemos dicho que ya no quedaba más. Que falta el grande. Que ponía que lo abriéramos el último. Yo espero que no se me haya escapado nada anteriormente, porque está un poco aquí abierto. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, Aurora. Nervios. Nervios, nervios. Nervios. Vamos a guardar el lazo rojo. Lo que digo es, este año mi casa va a estar decorada gracias a la Mari. Gracias a Mari. Así que pregunto a la tía bruja. María, ve, mira. Y Tomás. Tomás y Diana también, porque Diana también está. Y Luca, esta es tuya, enséñala. Sí, porque María, Diana también sale. Ay, ¿cómo se llama? María, es con vinilo. Una bola de Navidad con mi nombre hecho en vinilo. Pone María. Esta es tuya. ¿Y qué? Tú enséñala. ¿Enseña qué? Que ahí pone tu nombre. Espérate, este es el de. Pone Tomás, la bolita de Navidad. Tomás, muchas gracias. Y esta es de tu hija, Emiliana. Y mira, Diana. La que tenemos en Sevilla. Este es la bola de Navidad de el cotilla que está ahí escuchando, de Lucas. Y mirad, he puesto en vinilo un lorito. Y está decorada con vinilo y con copitos de Navidad. Mira, Lucas también te da las gracias, Mari. Y la última. Y la última, la mía, que pone Aurora. Muchas, muchas, muchas gracias, Mari. De parte de toda la familia. Nos ha súper encantado. Súper encantado. Mira el otro cotilla. ¿Cómo está? Ahí mirando. Está gruñendo, pero no es tuya, Lucas, pero no eso. Lo dicho, Mari. Súper encantada. Mirar. Vamos a decorar la casa con los adornos que nos ha mandado María. Uy, María y Mari. La pequeñita. Mira cuántas cosas. Muchas gracias, Mari. Yo ya te mandaré, como ya sabes que está ahí complicado. Cuando termine, te lo mando. Antes de tu cumpleaños va a ir, ¿eh? Bueno, que si no se alarga mucho. Muchas gracias y muchos besos.
Y lo dicho, chicos y chicas, si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ninguno, suscribiros, activa la campanita para cuando suba vídeo os avise. Y si queréis, me queréis ayudar a crecer, compartirlo con vuestros amigos. Agur, besitos, musuchus.